La nueva alcaldesa del condado de Salt Lake, Jenny Wilson, juramentó esta mañana en una ocupada ceremonia, reemplazando así al exalcalde Ben McAdams. Wilson fue elegida por el Partido Demócrata en una sesión especial el pasado sábado, convirtiéndose así en la primera mujer demócrata en estar a cargo de la alcaldía de ese condado, y permanecerá en el puesto hasta terminar este periodo para después ser elegida por los electores. Durante su discurso, Wilson agradeció a todos los que le han apoyado y dijo que representará dignamente al condado, puesto que sabe cuáles son las necesidades de la población, no solo por los datos recolectados, sino porque ella misma se ha involucrado en conversaciones con los ciudadanos para saber cuáles son sus necesidades. Existen muchos factores que ponen nerviosos a nuestros residentes, financieramente, emocionalmente, cosas que impactan nuestros hogares. Algunas de las condiciones en nuestra comunidad es la violencia doméstica, violencia sexual, suicidios. Y nuestro condado es una protección para ellos. Necesitamos hacer el trabajo. Wilson es la sucesora de McAdams luego de que el exalcalde fuera elegido como representante por Utah en el Congreso en Washington. Allí está viendo las imágenes.